Bien, seguimos con el apartado de criptomonedas. Y aquí tenemos, primero siempre ponemos la gorda, la más conocida, que es Bitcoin, por ser la primera. Bien, después de la rectificación que hizo aquí a la zona del 50%, antigua zona de soportes, los 43.800, 43.900, dijimos que si aguantaba esa zona, lo normal es que se fuera arriba. Si superaba la zona de 51 aproximadamente, un poco más, se iba a ir otra vez a máximos. Bien, pues ahí está, en máximos. ¿Y ahora qué? Podemos decir que después de este subidón ha hecho una A, una B y ahora puede hacer la C. Pues no lo sé. De hecho, ahora con el 1,9 billones estos famosos que ha metido Biden, me imagino que habrá mucho dinero para meterse en el mercado por parte de gente nueva y a ver qué es lo que hacen. Estamos en una zona de incertidumbre, pero como os decía, va a haber mucho dinerito fresco del reparto de dinero de cheques en Estados Unidos y puede ser dinero que venga a criptos porque hay mucha gente joven que lo va a coger, se va a meter aquí. Les van a decir voy a romper y es una rotura que puede ser en falso y demás para después limpiarlos. Pues chicos, no lo sé. La volatilidad de estas criptos son muy grandes. Lo que sí que pasa es que esto se ha quedado, vamos a ver, ha llegado para quedarse y para quedarse en el tiempo. Porque ya hay mucho institucional metido dentro. No estamos hablando de que aquí es que estén nada más que los pequeños y demás. No, 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 aquí hay mucho dinero de mucho institucional, de mucha empresa fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ahora bien, en estos nuevos máximos, pues yo creo que todavía puede tener subidita a lo mejor y superar los 60, que es una cifra, o llegar hasta los 60, que es una cifra muy, muy, muy redondita. Sabéis que siempre que ha llegado a cifras, mirar aquí con los 40, pues llegó, hizo la bajadita y después le costó bastante subirlo. Con los 50 se los hizo de corrido, llegó a 57. A lo mejor en 60 hace lo mismo, llega a 67 y después hace una pequeña corrección. Una pequeña, una grande, porque esto cuando corrige, corrige. Es decir, para los que están metidos dentro, estáis metidos dentro, sabéis que se sufre mucho las correcciones. Pero el que haya aguantado, pues ahí está, con unas rentabilidades bastante, bastante fuertes. ¿Y tú crees que va a haber una corrección mayor y tal? Sinceramente, no lo sé, porque ahora ya sí que os digo que no es una moneda que se pueda mover con mucha facilidad. Estamos hablando de ya más de un billón de dólares de capitalización. Ya es. De hecho, se puede mover, porque el problema que tenemos en Bitcoin, sobre todo, es que está en manos de poca gente. Y entonces pueden hacer lo que les dé la gana, prácticamente. Porque si se ponen a vender estos que tienen Bitcoin a punta pala, pueden hacerle mucho daño al valor. Para después recomprar bajo. No lo sé, no lo sé. De hecho, sí que les puedo decir que Bitcoin puede subir un poquito más y verlas venir, verlas venir. Aquí presenta alguna divergencia que otra, pero sin embargo, los indicadores están perfectamente en su sitio. Y sin ningún problema para que pueda subir bastante más. Os deseo mucha suerte. Yo esperando, 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 al final no he entrado. Aquí tenemos a Ethereum. Ethereum aquí, la semana pasada decíamos puede hacer una A, una B, llegar hasta la directriz y venirse a hacer la C. No, la B no la ha terminado prácticamente porque continúa subiendo. Continúa subiendo. Algo más flojita que Bitcoin, porque Bitcoin ha llegado justo a sus máximos, sin embargo Ethereum se ha quedado un pelín atrasadita. Por eso os decía, ¿realmente va a continuar Bitcoin o va a hacer la pata última de la onda
de la onda C, o sea, no lo sé, no lo sé. Sin embargo, aquí, ¿veis? Aquí sí que tiene más probabilidades de venirse otra vez a hacer la A, la B y la C. Lo vamos a pintar por si acaso. Tiene una cosa buena y es que vemos que ha superado la directriz bajista y bueno, los máximos los tiene muy cerquita. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero esta sí que está ahí más en zona intermedia. En zona más intermedia, pero lo que haga una lo va a hacer la otra, pues se llevan a la par. Lo raro es que esta no haya subido hasta aquí, hasta los 2000. Demuestra un poco más fortaleza Bitcoin que Ethereum en estos momentos. Y por último, Cardano. Vale, esta la analizamos la semana pasada. Pues puse zona de compra, donde podría ser una muy buena zona de compra. Y es esta de aquí. 0,95, 0,97, incluso os dije dónde está ahora, ¿eh? Es decir, puede ser que se aguante en uno, no lo pierda, pero una vez perdido aquí yo, si perdiera, vamos a ver, perdiera los, más, también estamos hablando de 5 centésimas, hombre, es un 5%, está claro, pero yo pienso que puede venir perfectamente, sigo pensando en el escenario 0,95, 0,97. Y ahí se puede hacer una intentona de compra de Cardano. Creo que puede ser ahí una zona buena de compra. Igual que en las otras dos, no me he atrevido a deciros si para arriba o para abajo, yo creo que Cardano ahí en 0,97 sí que puede ser una buena zona de compra. De hecho, yo lo voy a hacer. Con un stop muy ajustado, porque lógicamente si perdiera ya definitivamente el 0,90, una cosa así, ya se nos vendría a 0,79. Por eso digo que es una cuestión 0,97, le pones un stop en 0,89 y se puede hacer una primera intentona. Y caso después que se venga arriba y esta directriz ya la podemos eliminar de aquí y pasarla ahí, si se deja. Bueno, como no se deja, lo que podemos hacer es coger y trazarle una directriz que vaya por los máximos ya a rotura, y a rotura de esta zona de resistencia sería acumulación, ¿eh? Primera intentona de compra aquí, segunda compra en 1,23,24. Yo le veo posibilidades esta, a verás tú, bastante voy a decir yo eso para que esto se venga abajo, porque yo tampoco soy ningún especialista en cripto ni cosas de estas. Pero esta no me disgusta, ¿eh? Claro, es que las demás yo no tenía mi cosita, pero yo creo que Cardano va a rascarle cositas a Ethereum sobre todo. En fin, suerte.